Thank you.
trabajo es mantener el suministro a Coronis encontrando estas bolsas por ti mismo, plantando postes y haciendo mantenimiento cuando se llenen. Vacíalos de cuando en cuando y en nada tendrás la cuenta llena de créditos. Entendido, jefe. Este trabajo es perfecto para mí. Y así pasaron las semanas y los meses, hasta que lo extraordinario se volvió repetitivo. Soportar el frío y sobrevivir a las fieras se convirtió en mi día a día. Intenso, surrealista, pero rutinario. Mantuve la cordura y mi agilidad mental, evitando pensar en lo que estaba viendo y haciendo. A veces me sentía abandonado y solo en los páramos. Pero la música y los mensajes semanales de mi mujer me hacían compañía. Estaba ganando un pastón y me daban los mejores contratos. Y a eso había venido. Me hice amigo de la tripulación. Eran un grupo majo, gente legal. Hasta Laroche, con su fanfarronería, tenía sus momentos. Para bien o para mal, me convertí en el hombre de Braddock. Me beneficiaba. Pero ser el que recibía la llamada implicaba acabar metido en situaciones de lo más extrañas. ¿Estás bien? Para nada. El armonizador está casi agotado. Estaría bien que atacaran los Sacred. ¿Por dónde iba? ¿Algo sobre recibir la llamada? Ah, sí. ¿Sabes lo difícil que es comunicarse con otro planeta? Nevek tenía una solución. Pues una antena repetidora. Y más alta del área para poder llamar a casita sin interferencias. Una línea segura. Hace 2 horas se desconectó y no sabemos por qué. Estamos incomunicados y ahora no podemos enviar ni recibir transmisiones extraplanetarias. Ay, algún Aycrid le habrá dado un bocado. O sea que esperas que salga de nuevo a luchar contra una horda de monstruos montado en un mecha sin armas. ¿Sabes cuánto sueldo gasto en reparaciones? Quiero armas en mi mecha, un simple cañón rotativo. Sabes que no puedo. Las normas de Nevek no. Ya, no hay armas para vehículos de construcción, pero solo esta vez. Nada de peros. No voy a poner en riesgo mi operación por tu falta de agallas. Para algo cobras plus de peligrosidad. Venga, por favor. Jefe, acabo de ver que el Comsat está caput. ¿Le importa si voy hasta el repetidor y echo un vistazo? Justamente estaba hablando de eso con el señor Laroche. Parece que le preocupa tener algún contacto amistoso con la fauna local. Vaya, no querría buitrearle el contrato a un compañero. No, cógelo tú. A ver si te matas. Por el doble de la tarifa. Hecho. ¿Qué? Volveré para la cena.